Esta planta no debe faltar en tu casa, vale oro. 11 beneficios de tomar té de menta. ¿Sabías que la menta o hierbabuena es una de esas plantas medicinales que deberíamos tomar todos los días? Te diremos los 11 beneficios principales que va a beneficiar tu salud directamente es por eso que esta planta no deberías faltar en tu casa después que vea este video te aseguro que vas a empezar a consumir menta todos los días quiero que me ayude a compartir este video dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal Primero un saludos a todos y sean bienvenidos a este su canal. Hoy le vamos a hablar acerca de la menta o hierbabuena o menta de jardín, como usted la llame. Dígame usted cómo la llama en su respectivo países. La menta es una planta con gran antioxidante y retrasa el envejecimiento. Prematuros. El beneficio número dos es que el té de menta o hierbabuena sea usado por miles de años para trastorno digestivo, ya que es una planta digestiva. Si usted sufre de digestión pesada, dolor de estómago y toda la molestia del estómago, empiece a tomar este té y verá que va a mejorar rápidamente. De número tres reduce la hinchazón abdominal al, al, al ser provocada por los gases y la flatulencia. Es una planta con propiedades antiinflamatoria, expectorante y antiséptica. El beneficio número cuatro es que reduce la irritación intestinal propia de afecciones como la colitis o enfermedades del Crohn. El beneficio número cinco del té de menta es que evita los vómitos o lo trata también si usted es una persona que vomita por cualquier cosa. También eh, los Cólicos abdominales. Debe tomar el té de menta o hierbabuena. Beneficio número 6 para tratar la gripe y resfriado. Calma la tos, el dolor de garganta y todos los asociados a la gripe. Ayuda a curar también enfermedades respiratorias como la bronquitis y las enfermedades de los pulmones, ya que la menta es una planta antibacterianas. El beneficio número 8 es para los dolores de cabeza, la migraña, puede tomar el té caliente dos veces al día y verá que cómo se va a mejorar. También Puede hacer otra maniobra, coge una hojita de menta, la calienta y se la pone en los lados de la sien, de la cabeza, cerca de la oreja. No sé si usted sabe lo que es la sien. Eh, se la pone ahí, también se lo va a calmar. Ese ha sido un remedio usado por mil, miles de años para curar el dolor de cabeza. El beneficio número 9 de consumir menta o eh, le vas a ayudar ah, es un gran aliado para mantener la piel sana combate los radicales libres y el envejecimiento prematuro ya que es una planta antiséptica beneficio número 10 esta planta ayuda a curar infecciones el acné aplaca la estema la dermatitis las picaduras de insectos como la picadura de mosquitos, la irritación de la piel, la hinchazón y las urticaria entre más. La menta es antiinflamatoria y antibacteriana. Y de número 11 ayuda a bajar la fiebre. Si usted tiene fiebre este es un té recomendable que le va a ayudar a bajar la fiebre rápidamente. También al muchísimo más beneficio es calmante, puede ayudarlo a controlar los nervios, puede ayudarle a controlar el sueño y muchísimas cosas más. Ahora, cómo preparar un té, también lo puede hacer en infusión. Hierve agua, una taza de agua y va a usar cinco hojitas de menta. Eh, po, si va a ser un té, pone a hervir dos tazas de agua y lo va a dejar por tres minutos. Aquí el agua está hirviendo, esas son dos tazas, lo que vamos a hacer, la vamos a dejar simplemente por tres minutos. Y apagamos el fuego y la dejamos reposar por cinco minutos y ya listo para consumir. Así va a lucir nuestro té. Es un té recomendable. El modo de uso de este té puede tomar, si usted tiene muchos problemas de digestión, puede tomar siempre que coma, eh, puede tomar dos tazas al día después de comida. También lo puede usar normalmente para los otros beneficios que le hablamos. Eh, en la mañana, después de desayuno y una hora antes de acotarse, hágalo por dos semanas y verá que su salud va a mejorar notablemente. Si lo hace con fe, le aseguro que se sana. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, muchas salud.